Kaiso Agucio y Eta Ongi, Etoria Kisanzaiteste, Sola Saldío Netara. Ondoren, Horizontes Latinos, Sayari Beguida Chabat, Botaco Dieu. Y hoy ese café que prometemos cada día nos lo tomamos con la directora chilena Carolina Moscoso, cuyo trabajo de no ficción, visión nocturna, forma parte de la sección Horizontes Latinos del Cinema Día. Carolina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, ¿cómo te ha recibido la ciudad? ¿Cómo ha sido tu llegada a San Sebastián? Bueno, la, la verdad, venir desde Chile es un viaje largo, eh, muy burocrático, mucha, bueno, aduana, todo, todo, todo lo que implica, pero lo logré, llegué acá. Fue, fue difícil en medio de una pandemia, eh, pero a la vez como surrealista y <laughs> estar en otro país luego de estar encerrada tanto tiempo, cuarentena y todo eso, así que... Eh, es muy bonito estar acá en, en España de nuevo. ¿Puede darte para una nueva película, ¿no? un nuevo proyecto, toda esta experiencia? Bueno, podría ser. Toda la que uno una vive puede entrar en algo, pero no lo sé. Vayamos por bueno, partes, Carolina. Sí, sí, hablemos de lo anterior. Bueno, hablemos de Visión Nocturna, eh, que precisamente recoge tu, tu propia experiencia como víctima de una violación hace aproximadamente 10 años. Uh -huh. Y esta pregunta es, me imagino que te la habrán hecho muchísimas veces, ¿cómo ha sido armar una propuesta cinematográfica basada precisamente en, en algo tan absolutamente tremendo? Eh, bueno, ha sido muy radical en realidad como entrar a algo tan... Eh, Tan estigmatizado, eh, tan tabú, como, como yo empecé a hacer la película hace cinco años eh, y en ese tiempo no estaba bueno, todo este movimiento que hay ahora de hablar de el mito, no sé, en, eh, acá supongo que también ha existido como como las denuncias públicas, qué sé yo. En ese tiempo no había nada, o sea, más bien había un silencio rotundo respecto a esto. Entonces, bueno, empecé la película en ese contexto y empezar a hablar fue muy difícil, por, sobre todo por la reacción de, las demás, de los demás, sobre todo, los demás, recalco, Ajá. hombres, eh, les costaba mucho y les incomodaba mucho que yo estuviera hablando algo que, que bueno, ellos querían que estuviera en silencio, pareciera. Eh, y bueno, y el proceso hasta ahora, eh, gracias a, a la vida, lo hice junto al cine. Eh, yo soy... Eh, nada, la cámara ha sido mi compañera de vida desde los 14 años, en que por fin me regalaron una, porque yo miraba a mis tíos grabar todo el tiempo, eh, caseramente, digo, como registros familiares, y siempre quise tomar la cámara, tomarla, hasta que de tanto insistir me regalaron una mi, mis padres, y desde ese día no paré de filmar. Eh, y bueno, pero, pero no, no filmaba para una película, solamente grababa como para guardarlo. Bueno, ahí es un misterio del por qué se graba, que quiero abordar en, otra, en lo que estoy haciendo ahora, pero, pero entonces, entonces cuando decido empezar a contar esto de lo que nadie, de lo que nadie habla. Eh, más bien existe como un pudor, una vergüenza. Uh -huh. Eso era la que me interesaba eh, preguntarme y dije: bueno, si voy a entrar en un misterio tan grande, lo voy a seguir haciendo junto a las imágenes, junto a los sonidos, porque si no, no sabría cómo. Eh, así que en verdad ha sido un, un proceso muy, bueno, muy significativo, místico, terrible, alegre, todas las cosas. Como la vida misma, ¿no? Como Al la final, vida. Carolina, porque. Sí. Eh, gracias a tu propuesta cinematográfica entramos en, en tu vida. Es como un diario de, de viaje de vida. Mm. Imágenes de 13 años de tu vida más o menos. ¿no? 15, 15, que, 15, más 15, o menos, 15. Saqué años. el cálculo y. Claro, 15. <laughs> 15 años. Que se van intercalando además con todo el proceso judicial. Y eso me parece mm. eh, realmente interesante y me gustaría que nos eh, hablaras un poquito más en profundidad precisamente de eso. Ya nos has mencionado. Esa dureza con la que principalmente ellos recibían. Eh, bueno, pues eh, tu experiencia, claro. Y, y cómo ha sido, eh, ¿por qué, por qué has decidido además que esos dos mundos, no, tu mm. mundo personal sentimental y el judicial Unidos. vayan confluyendo? Bueno, sí, o sea, esa es una de las claves de la película, eh, el contraste y la relación entre este mundo interno emocional humano y la justicia patriarcal que pareciera tan distante de, de las emociones, que pareciera tan distante de la experiencia eh, viva, o sea, y es algo que yo había oído siempre, bueno, de, de, de las víctimas de la dictadura en mi país, que siempre habían hablado de lo difícil que era enfrentarse a juicios tan inhumanos, eh, pero en este caso eh, es, es, es lo mismo, es una justicia, eh, bueno, machista, sobre todo. Eh, y en la película, yo, no, no fue una decisión previa racional, sino fue bien, más bien algo que tiene que ver con cómo en esta película yo trabajo con mi propio cuerpo para, para crear. Entonces, cuando estaba en, el, en la creación, en la escritura, acá en España, de hecho, que empecé a hacer la película en, en Barcelona, eh, estaba en, en esto y de pronto me acuerdo que una noche, o sea, 4 de la mañana, escribiendo sin saber sin poder avanzar, me doy cuenta y me acuerdo, tengo este juicio abierto, o sea, y, y le doy la importancia que tiene, el juicio nunca se cerró, eh, que en el fondo es el, más o menos lo que parte la película, es como este juicio que se abandona, que es como lo más común que, que hacemos las mujeres, bueno, por, por cómo es la policía, por cómo... Por por cómo te revictimizan, ustedes lo han visto, visto bien en el caso tan popular de la manada, cómo se trata a una víctima en los medios y eso que es una, algo conocido. Imagínate a la gente que ni siquiera la muestran en la prensa. Entonces, cuando, cuando me doy cuenta en la creación de la película que está este juicio abierto, bueno, mientras hago la película digo, voy a reabrirlo. Eh, y en el fondo fue algo que fue entrando como en la como en la vida misma nomás también o sea en el fondo eh, fue una reacción a la creación eh, y, y yo sabía que de alguna forma eso iba a ayudarme a, ser, a, a seguir haciendo la película y, y no solo me ayudó sino que le dio forma uh -huh. <laughs> finalmente porque porque, bueno, eh, empiezo a hacer el juicio y empieza a pasar todo lo que ocurre en la película, que, que no, no, no voy a contarla así en detalle, porque a la gente le gusta tener sorpresas, aunque creo que no hay ninguna sorpresa, esto es lo que le pasa a todas, que la justicia no hace nada, nunca. Entonces, en realidad, eso fue entrando a la película mientras yo lo iba haciendo, y, y por eso a veces yo hablo de que esta película fue un, un, una experiencia como de hacer algo en vivo. Eh, a mí eso me gustaba del cine, como el deseo de, de que parezca en vivo. Siempre envidiaba mucho la experiencia de las músicas, de los músicos, de estar en el escenario y tocar. Y, y decía, y el cine es tan racional, es tan mental. ¿Cuándo voy a vivir la experiencia en vivo? Bueno, en una, una de esas maneras es con la cámara eh, mientras grabo. Pero, pero otra también en el montaje es bueno ir ocupando la, lo que me va pasando constantemente y, y que va entrando y como que esa relación no se puede desarmar la vida y, y lo que hago en el arte y, y, y retroalimentándolo. Por eso a veces le llamo que es más bien un cine un poco performático, no sé. Bueno, ahí tienen nombres y podemos debatir en, en esos nombres, pero, pero, pero fue eso, fue, fue que fue que en el fondo yo me fui sorprendiendo con con, con la justicia y, y esa sorpresa fue la que traté de plasmar finalmente en la película y como tú bien dices, poniéndola en relación con, con, con este mundo existencial insensible de, la, de las emociones. En la película también, Carolina, nos muestras momentos, como tú bien dices, de, de pura vida, ¿no? mm. eh, incluso un nacimiento. No quiero desvelar demasiadas cosas, pero eh, bueno, fue fácil conseguir sí. que… Bueno, es una historia de amistad también, sí. de amor. Sí. Bueno, a mí, por eso de, de como decir lo que pasa en la película, a mí no me preocupa. Yo, yo creo que a mí las películas que me gustan, los spoilers dan lo mismo. En realidad no, no es relevante, creo. La experiencia de un viaje fílmico no tiene nada que ver con que al final te digan, mm, eso es muy como de serie o de no sé. Así que podemos, yo creo, contar vale, pues todos los finales. Ya que te tengo delante, quería aprovechar esa No, por esa eso sí. Yo creo que... que que la peli, claro, o sea, creo que algo que, que a mí me importaba es mostrar que, bueno, igual hemos sido felices en medio de toda la mierda. O sea, somos felices en medio de esto y esa es nuestra gran lucha, creo, es nuestra gran victoria también y es a lo que le tienen miedo, a que, a que en el fondo las víctimas en, nos transformemos en sobrevivientes, en sujetas políticas, en... En creadoras, eh, ella, el patriarcado espera que, bueno, con una violación, tú te quedes callada, en silencio, llorando, porque si no, parece que no te pasó nada y que lo disfrutaste. Si es que estás diez días después comiendo un helado, no sé. O sea, eh, entonces en esta película yo, yo quiero confrontar totalmente esa figura de la víctima que se ha esperado siempre. Porque la, la gente que le pasan cosas malas, que es básicamente a todo el mundo, o sea, y, y para mí esta película habla de las heridas, o sea, el tema superficial es una violación y es muy importante, pero debajo de esto es un tema existencial de la humanidad que tiene que ver con: nos duelen cosas, de pronto la vida nos parte en dos sin esperarlo, y qué pasa después, porque las cosas no quedan en el titular, eh, qué pasa después por dentro, qué hacemos con, con esas heridas. Bueno, eh, con esas heridas nos enfrentamos a la vida y la vida tiene amistad, tiene amor, tiene nacimiento, tanto como muerte. Um, y, y algo que me han dicho mucho es eso, es como eh, hemos sido felices y, y cómo somos felices en medio de este mundo que es, es dramático. O sea, bueno, lo que estamos viviendo ahora mismo es dramático y sin embargo estamos acá en un festival tratando de crear, de levantarnos. Creo que, que eso nos ha salvado como humanidad eh, siempre, la risa, el humor, la alegría, la amistad, el amor, los lazos, la fraternidad, eh, y que de pronto es mucho más importante que, que, por ejemplo, la justicia, la política más dura, y qué sé yo, tiene que ver con, con, los, con, con los lazos más fraternos de, de amor. Eh, y para mí era muy importante que el amor estuviera en la película porque tanto como hay... Odio, hay amor, hay vida. Bueno, eso. Quiero aprovechar también la oportunidad para preguntarte, para una película como la tuya, que una película muy experimental, muy, un viaje absolutamente eh, interno que, que conviertes en externo, un eh, festival como el de San Sebastián, ¿qué puede suponer? ¿Qué recorrido está teniendo? Porque ya sé que ha recibido algún premio, que sí que se ha podido visionar en diferentes... Eh, festivales. ¿Qué, ¿Qué supone para ti, por ejemplo, estar en San Sebastián? Además, que eh, es candidata a la película al sexto premio de cooperación española, ¿verdad? Uh -huh. Sí. ¿Le das, cierta, ¿Le das alguna importancia a esto de los premios? Eh, o sea, bueno, la, la mayor importancia de los premios es que ayudan a que más gente vea la película. Creo que para mí ese es como el estímulo más grande. Eh, por, por, por el que me, 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 me gustan todos estos espacios. es que en el fondo puede más gente llegar a algo que, claro, que, como tú dices, es un lenguaje diferente. Yo, yo siempre pensé que esta película no podía ser habla no, no podía ser hecha con el mismo lenguaje del opresor. Eh, eh, era esa mi reflexión. Es decir. Eh, los hombres siempre han narrado nuestras historias, eh, violaciones, bueno, sabemos incluso de directores que han violado a sus actrices para representar una violación. Eh, entonces, eh, creo que, que en este, moment, en este caso, el, el, lo feminista en, el, en la película tiene que ver con los lenguajes, con los modos de producción, con cuestionar realmente cómo se hace el cine, desde, desde qué lugar. Eh, para mí, espero que sea... Bueno, anticapitalista, antirracista, feminista, antipatriarcal, como todas esas cosas, cómo entran en el arte? Yo me pregunto cómo entran. Bueno, en, en esta película intenté, es mi primera película, eh, eh, no quería hablar igual que siempre que siempre hemos hablado, entonces era muy importante para mí el por ejemplo, las imágenes que, que uso generalmente son las imágenes que queda, quedan fuera en las películas, ¿no? como lo sobreexpuesto, lo fuera de foco, eh, lo que tiene grano, la cámara que no es tan buena, una Incluso cámara. Eso lo que no se ve, ¿no? La noche. La noche, la oscuridad, siempre es eso que queda fuera. Y, y en visión nocturna, eh, bueno, yo justamente me quedo con esas imágenes por, 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 por porque me, me interesa lo que ha estado marginado siempre, llevarlo adentro. Eh, y, y claro, en la película la estrenamos en Chile en el Festival de Valdivia. Bueno, luego tuvimos varios festivales y, y el de estreno internacional fue en el Festival de Marsella eh, hace bastante poco. Yo no pude estar ahí, pero sí ganamos el gran premio del Festival de Marsella, que fue una gran sorpresa. Y este es nuestro segundo festival internacional acá en San Sebastián. Y para mí es muy importante por lo que cuento de que yo partí la película, la trabajé dos años acá en la película, los primeros dos años con Marta Andreu. Em um... Y, y, y volver acá es como un cierre de ciclo, a la vez un, el inicio de, de otra cosa. Además este, estamos trabajando con unas distribuidoras acá en España, entonces luego de los festivales, y eso sí vamos a tener un recorrido por salas, así que es una peli que se va a poder ver fuera de los festivales en España, lo que me tiene muy contenta, porque para mí la sociedad española es muy, muy relevante, bueno, por la relación también que tenemos con, con Chile. Lamentablemente fueron nuestros colonizadores, entonces... Eh, igual sucede que tenemos mucho en común, más allá de cómo fue eh, eso puesto. Para mí tengo una relación y, y me interesa que tengamos un diálogo justamente también por eso. Pues eh, muchísimas gracias Carolina Moscoso por eh, ese nuevo lenguaje que nos aportas, eh, por abrir ese diálogo, esa comunicación. Y de verdad que desde aquí, desde este coloquio, invitar a todos los espectadores a que se acerquen a las salas. Ahora, dentro del marco del cine al día, queda todavía algún, alguna oportunidad, algún pase. Sí. Y como dice Carolina, pues en el futuro con, con, esas nuevas distribu con esa nueva distribución que nos va a abrir esa, esa puerta a los cines. Enhorabuena por la película, uh -huh. Carolina, y que sigas con muchísimos proyectos, que me consta que, que ya estás trabajando en ello. Así que bueno, hay lugar para la esperanza, hay eso. espacio para nuevos, nuevos lenguajes, como decías. Eh, muchas gracias por, por la invitación y sí, bueno, queda una función hoy y si no, ya más adelante podremos seguir compartiendo la película. Bueno, pues eso. muchísimas gracias Carolina sí, Moscoso y que vaya genial con todos los proyectos que tienes por delante. Muchas gracias. Vamos a quedarnos ahora con unas imágenes precisamente de Visión Nocturna, la película, la propuesta que tenemos hoy en este Horizontes Latinos.